todo el claustro de profesores implicó un determinado cambio para asumir unos determinados principios. Uno de ellos es la inclusión, ya que todos nuestros alumnos participan en todas las actividades del centro. Otro de ellos es la respuesta a la diversidad, entendiendo esta como fuente de enriquecimiento y ofreciendo los apoyos necesarios y específicos pues para asegurar la igualdad de oportunidades, así como la calidad de vida de estos alumnos. Así también pensamos que era muy importante desarrollar y fomentar valores tales como el respeto, la tolerancia, la empatía y la valoración de las diferencias. La valoración tanto de toda la comunidad educativa es muy positiva, ya que implica la participación de todos los miembros. Este año ha sido bajo el lema Acéptame como soy, cuyo personaje o cuyo hilo conductor es un cuento, Todos menos uno, cuyo personaje protagonista es un guisante que quería ser diferente. Bueno, sobre todo defiende la igualdad, la inclusión de todos en el centro y la tolerancia. Bueno, pues imagino que como cualquier padre, nuestra primera preocupación era el que el niño se integrara bien y cómo iba a ser la acogida por el resto de los niños. Tenemos un aula específica donde nuestros niños pues reciben toda la atención que necesitan y aparte los integran también en sus aulas de referencia. Entonces tenemos un aula preparada con profesional preparado que se implica sobre todo en la atención de nuestros niños. Para mí ha significado un punto de inflexión importante para lo que es la educación y la integración de nuestros niños en la sociedad. Aprender a que somos todos diferentes y que realmente sí que estamos dentro de una sociedad en la que todos podemos y todos valemos.